participación libre podemos seguir siendo incultas para hacer un sí menor al Santiago Mágico. Muchas gracias al Coyon Club por habernos acollit. Estem en un espai que és un espai cooperatiu, és un espai també de foment de la música en viu, és a dir, un temple de la cultura, d'alguna forma, on una editorial com Pols Edicions ens sentim molt, molt còmodes. També per l'amistat que tinc personalment amb la Núria de fa molts anys, doncs creiem que presentar el llibre millor així era interessant. I moltes gràcies, Santiago, per haver escrit aquest llibre. Santiago és un prolífer filòsof. Molta gent, potser sense saber-ho, vam començar a aprendre marxisme o economia a través dels seus guions a la Bola de Cristal, però sobretot després hem pogut aprendre moltes més coses llegint els seus textos. Avui, per fer aquest debat, hem convidat a una mala anomenada Fila Zero. Potser li hauríem de dir Fila 1, perquè clar, el Zero no existeix, no? Llavors, en realitat és la Fila 1, tot i que gairebé buida, però bé, aquesta fila, aquestes persones que els vam posar els deures, els vam dir, llegiu-vos el llibre i llanceu-li una pregunta al Santiago per polemitzar una mica, no? Són el Pau Llom, l'Estef Vives, el Teo Pardo i el Salvador López Arnal. I també moltes gràcies per haver acceptat aquesta invitació, per haver fet els deures. Bé, no he passat llista, però el mestre sí. Mai que sí que s'ha llegit. Els altres imagino que vull fer. I també... Bé, i sobretot també, ja ho he dit, però moltes gràcies a tota la gent que ens acompanya avui. Podemos seguir siendo de izquierdas. En realitat, és un llibre que fa referència a si hi ha condicions materials per poder-ho ser. Per això, el titulet diu Pamfleto en si menor. Perquè si no fa referència a les condicions materials per poder-ho ser, la resposta ha de ser, crec jo, un sí major. Aquest matí, en el barri de Bonacull, hi havia una manifestació que protestava l'intent de desallotjament de Can Vies. Ahir, la Guàrdia Civil disparava a matar persones que intentaven arribar a la Península Ibèrica, estaven nedant al mar. I jo aquest matí se'm posava la pell de gallina veient l'enterrament de la Caix, que és un pres basc, condemnat a 13 anys per haver cremat, acusat d'haver cremat dos autocars i que ha mort a 1.000 km de casa seva, si no recordo malament, a l'edat de 34 anys. Un pres polític que sortia al mes de maig. Davant d'aquestes circumstàncies, que malauradament ens acompanyen avui, jo crec que hem de ser d'esquerres amb un sí major, però jo no parlaré del llibre, només em referiré a una de les seves idees, que a més va sortir a la presentació a Madrid. Era com una parafrasejant a Gandhi, no? Quan deia, no hi ha camí cap a la pau, la pau és el camí, però més o menys es va dir aquell dia, no hi ha camí al socialisme, diguem-ne com vulguem, el socialisme és el camí. És a dir, hi ha una forma actual de viure, hi ha una forma de ser i una forma de fer que és el ser d'esquerres. I per això també ens agrada o estem contents que aquest llibre en paper, aquest llibre que conté les idees que exposa el Santiago Mágico, ha estat editat amb criteris d'ecoedició. Sabeu que Pols Edicions forma part d'una impremta que té més de 30 anys i que des de fa uns 13 anys estudiem l'impacte ambiental que té fer llibres. Ho estudiem per poder-ho comunicar i sobretot per poder-ho minimitzar. Al final del llibre tenim la motxilla ecològica i tant de bo que aquesta forma de treballar, de produir, d'entendre l'economia es converteixi. El Santiago parlarà 30 minuts per exposar la tesi del llibre. Després, la fila 1, aquestes persones que veus del llibre, llançarem les vostres preguntes. El que no hem parlat és de l'ordre, però bé, ja començarem. I després fem una mica de debat. Això és un altre cop. Moltes gràcies per ser aquí i, Santiago, moltes gràcies per haver escrit este libro i haver confiat en nostre editorial per a publicar-lo.
Buenas tardes. Gracias a Jordi y a la editorial Pollens por haberme puesto en este aprieto y gracias al Colton Club por haberme acogido con hospitalidad esta tarde. Naturalmente, es cuando abordamos el libro desde el título, que es siempre algo así como el mascarón, porque he probado un libro, pues nos podemos sentir sacudidos o incluso provocados, ¿no? Esto de podemos seguir siendo de izquierdas, pues parece que en algún sentido la respuesta no va a ser contundente. Y más aún si después en el subtítulo tenemos una atenuación musical, ¿no? Con un si menor que parece aún debilitar aún más la respuesta. No hay ninguna provocación intencionada y creo que el libro es lo suficientemente elocuente, pero sí es verdad que hay algo mucho más tímido. Una vez en broma, en estos días, cuando iba a presentar el libro, me dicen, bueno, ¿y cómo se llama el libro? Y yo decía, pues se llama Manual de Instrucciones para Linchar a Santiago Albaida. Bueno, no es esa la pretensión y desde luego es mucho más modesta. De hecho, cuando la editorial Pollens me propone escribir este libro a partir de un artículo que yo había publicado hace años en Le Monde Diplomatique, su propuesta era que se llamara ¿Qué significa ser de izquierdas? Y a mí eso sí me parecía inmodesto, yo no tengo ninguna respuesta a esa pregunta y probablemente millones de respuestas, no probablemente, como sabemos hay millones de respuestas y a veces el que haya tantas respuestas no ayuda precisamente a aplicar una política de izquierdas sobre el terreno. Pero sí que en cualquier caso este podemos seguir siendo de izquierdas plantea un horizonte tanto de análisis como de práctica política que a mi juicio implica una revisión teórica y una revisión también de práctica. Claro, ¿podemos seguir siendo de izquierdas? Yo el otro día lo decía en la presentación de Madrid, ¿no? Si yo preguntase, ¿podemos seguir queriendo a nuestros hijos? ¿O podemos seguir cuidando a nuestros ancianos? ¿O podemos seguir siendo justos, solidarios, buenos, cariñosos? Pues nadie pondría en cuestión cuál es la respuesta, ¿no? Solo un monstruo respondería no. Algo debe ocurrir, algo más complejo debe plantear la pregunta como para que desde ciertos sectores se pueda pensar que yo estoy de pronto desviándome hacia la derecha. Obviamente, si preguntamos, ¿podemos seguir queriendo a nuestros hijos? Pues la respuesta no es podemos, es aún más debemos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Y creo que parte de esto trata el libro, en un mundo en el que de pronto no fuera posible seguir queriendo a nuestros hijos. Podemos imaginar un mundo materialmente dispuesto de tal modo, yo utilizo en el libro el acontecimiento histórico que luego da lugar además a una obra pictórica de gran calidad, la balsa de la Medusa, ese naufragio en el que de pronto unos pocos náufragos en una balsa a la deriva acaban teniendo que escoger entre el suicidio y el canibalismo. Bueno, pues en una situación así la verdad es que es difícil plantearse siquiera la pregunta, ¿no? ¿Podemos seguir siendo de izquierdas en la balsa de la Medusa? Probablemente no. En un mundo como el que describe Mike Davis en ese famoso libro sobre las hambrunas del periodo victoriano tardío, hambrunas impuestas por el libre comercio colonial inglés, en el que murieron 30 millones de personas entre la China e India en el siglo XIX, ¿se podía seguir queriendo a los propios niños? Pues muchos padres acababan comiéndoselos. Imaginar un mundo en el que lo único que podemos elegir es entre comernos a nuestros hijos o suicidarnos, pues es imaginar un mundo en el que, en efecto, no existen las condiciones mínimas materiales para aplicar un programa de izquierdas. Esto por lo que tiene que ver con las condiciones materiales, que es muy importante. Y cuando hablamos de condiciones materiales, esta es una tesis, digamos, fuerte en el libro, con la que arranca el libro, pues creo que es muy importante distinguir entre dos
dos instancias, ¿no? Lo que llamo la instancia historia y la instancia sociedad. Yo creo que uno de los, voy a decir, errores o uno de los lastres de, cierta tradición marxista es la de haber tratado de elaborar solo y exclusivamente o de haber estado pendiente solo de la instancia historia, olvidándose de la instancia, sociedad, hasta el punto de que en general el optimismo social, eso que a veces llamamos materialismo dialéctico, el optimismo social se ha considerado sencillamente alienación, y por el contrario, el optimismo histórico se ha considerado ciencia. Y yo creo que eso es un, error desde el punto de vista filosófico y, histórico grave. De hecho, creo que la mayor parte de lo que llamamos historia de la humanidad incluye dos luchas muy diferentes. Una lucha, que es lucha de clases, que es la que identificamos con la instancia historia, esa es la que se ocupa muy bien Marx, y otra, que es más bien la lucha de la sociedad contra la historia. Una sociedad que está siempre amenazada por la historia. La historia quiere devorar como, la ballena a Jonás en su, vientre, y la sociedad se defiende de, esa ballena de la historia. Por lo tanto, diría dos distintas luchas. La lucha dentro de la historia es la lucha de clases, y la lucha de la sociedad contra la historia. Pero eso implica, en efecto, preguntarse acerca de las leyes también mediante las cuales se produce y se reproduce la, sociedad, tratando de evitar ser subsumida, ser devorada por la, historia. Yo empiezo, por ejemplo, el libro con una cita de, Stephen Zweig, de sus memorias, las memorias que escribe al final de su vida, poco antes de, suicidarse, un hombre por lo demás muy solar, que había disfrutado mucho de la vida, al que nada inclinaba en su carácter al suicidio, pero que como respuesta a esa historia trágica que ha vivido, dos guerras mundiales, los fascismos, etc., pues decide poner fin a su, vida en el exilio. Y hay una frase muy contundente. Decía que ninguna otra generación de la historia de la humanidad había vivido tanta historia como la, las dos últimas generaciones a las que él, pertenecía. Es decir, la historia de la humanidad, por razones que tienen que ver con la lucha de clases, por razones que tienen que ver con el capitalismo y por razones que tienen que ver también con el desarrollo tecnológico, ha acabado de algún modo por devorar, por vencer toda esa resistencia social que de alguna manera ha definido también lo humano, al margen de la lucha de clases, al margen de las luchas propiamente históricas. Y bueno, la pregunta que yo me hago, ¿podemos seguir siendo de izquierdas? Tiene que ver con, dos preguntas diferentes. Por un lado, tiene que ver con qué significaría ser de izquierdas en el umbral de una situación apocalíptica, una situación verdaderamente de crisis civilizacional, no solamente económica, sino crisis también ecológica, crisis de valores, crisis ética, crisis política, en un, mundo mal constituido, realmente muy mal constituido, en el que podemos decir que el sentido común es un precipitado de hedonismo de masas, tal y como lo, lo define Pasolini, de, tecnología alienante, de, pérdida de, capacidad para representarse los resultados de nuestras acciones, y obviamente en un contexto en el que se ha acumulado tanta capacidad de destrucción que basta una chispa para, que el mundo salte por los, aires. Es decir, si estamos viviendo en el umbral de la balsa de la Medusa, ¿qué podemos hacer desde la izquierda? ¿Cómo podemos seguir siendo de izquierdas? Y al mismo tiempo la pregunta de cómo podemos pensar esa, relación entre la sociedad y la historia en un momento en el que, a mi juicio, el capitalismo, junto a su tecnología ancilar, lo que está haciendo de, está a punto de producir es la definitiva subsunción
de la sociedad en la historia. La definitiva subsunción de la sociedad en la historia es su desaparición, y de alguna manera es la desaparición, la extinción misma de lo humano. Por eso, la propuesta que yo hago en el libro, que ya la había hecho antes en otros libros y en otros artículos, tiene un triple frente, ¿no? Yo digo que una propuesta de izquierdas en el umbral del apocalipsis debe ser revolucionaria en lo económico, reformista en lo institucional y conservadora en lo antropológico. Es una fórmula vistosa, ¿no? Sin duda, que luego hay que llenar de contenido y explicar con precisión para que no dé lugar también a equívocos. Sin duda, a polémicas debe dar lugar, pero yo quisiera que no diera lugar a equívocos. Creo que la primera parte de esta tríada no ofrece el menor problema. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que es necesaria una revolución económica. Es verdad que luego habrá que pensar bien qué significa en términos positivos, no negativos, no en términos destituyentes, sino constituyentes, esa revolución económica. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que es necesaria una transformación radical de las condiciones de la producción e intercambio de bienes. En definitiva, una propuesta revolucionaria en lo económico es una propuesta anticapitalista, necesariamente anticapitalista. Y tiene que ser revolucionaria porque creo que también en esto estaremos todos de acuerdo, el capitalismo no es reformable, ¿no? Todas las tentativas de construir un capitalismo con rostro humano pues chocan contra la dinámica íntima de un régimen de producción e intercambio de bienes, de mercancías, que es indiferente precisamente tanto al resultado de ese producto, siempre y cuando produzca beneficios, y al mismo tiempo no se puede parar. Es irreformable, por tanto, en dos sentidos. Es irreformable porque el capitalismo no puede decidir en términos humanos qué produce, y porque además no puede nunca decidir dejar de producir o producir menos, ¿no? Yo encabezo ahí el libro con una cita de Marx, del Marx juvenil, pero que ya entendía muy bien lo que era el capitalismo, que decía que el capitalismo es un sistema en el que la vida aparece como un simple medio para la vida. El hecho de que finalmente todo, desde lo más elaborado y sofisticado, aquello que nos parece más espiritual, hasta lo más concreto y material, son solo medios para la propia vida, para la propia reproducción del sistema. De manera que no hay ninguna posibilidad de reformar el capitalismo, y por lo tanto debemos afrontarlo en términos revolucionarios, de transformación radical de las condiciones de producción y de intercambio. Como sobre esto creo que habrá poca polémica, aparte de la necesidad de fijar en un programa cómo será un proceso constituyente altercapitalista, pues paso a las otras dos partes de la tríada. Y empiezo por la última, conservador en lo antropológico. Conservador en lo antropológico quiere decir básicamente que aceptar una idea que también se ha aceptado con mucha resistencia a veces desde ciertos sectores de la izquierda, y es la idea de la imposibilidad de la transparencia, ¿no? Ha habido un sueño, que es un sueño que empieza antes, desde luego, del siglo XIX, que es un sueño utópico que tiene que ver con la transparencia, no solo con la abundancia, que es un sueño milenario, ¿no? El sueño de las culturas que han vivido un régimen de casi subsistencia, el sueño de la abundancia que se refleja en todos los cuentos populares, las mesas que se llenan de alimentos, la cornucopia, sino el sueño de la transparencia, ¿no? Es un sueño en realidad místico, es cómo conseguir que las relaciones de los seres humanos con sus medios de producción, con sus productos y con los otros seres humanos sean enteramente transparentes. Es esa lucha que también es anterior a Marx, pero que Marx expresa muy bien, sobre todo más en El Capital, a través del concepto de fetichismo, esa lucha contra la alienación, ¿no? En
persecución de unas relaciones lo más transparentes que sea posible. Y obviamente hay que tratar de ganar terreno en la oscuridad sin parar, pero creo que deberíamos abandonar esta idea de la total transparencia. Porque, en efecto, porque no solo vivimos en la historia, porque no solo somos productos históricos, siempre, en cualquier otro mundo posible que imaginemos, por muy hermoso que sea, las fuentes de alienación están siempre dadas. Y la paradoja es esa, que no se puede introducir la transparencia total, la transparencia definitiva, sin acabar precisamente con aquello que define como sociedades a las sociedades humanas. Quiero decir, básicamente, tenemos cuerpo, por ejemplo. Y el cuerpo es una cosa muy antigua, muy elemental, muy lenta, y que va a estar introduciendo siempre en nuestras vidas márgenes de alienación, nos guste o no. Nuestros órganos, hablábamos antes, ¿no? Cuando gozan de buena salud se caracterizan precisamente porque no nos hablan, porque no nos gritan, no nos dicen nada. Se mueven a nuestras espaldas, nuestro corazón late a nuestras espaldas. Nuestra relación con nuestros órganos no podrá ser nunca transparente. Y naturalmente que hay un sueño místico de desprendimiento del cuerpo, dejar de ser cuerpos para ser almas, ¿no? Y eso es muy importante, quiero decir, hay otros, el lenguaje, el hecho de que seamos sujetos lingüísticos, y el lenguaje va a estar introduciendo toda clase de fuentes de opacidad, de zonas necrosadas que nosotros no controlamos, y controlar enteramente el lenguaje es algo que no hacen ni siquiera los poetas, que son los que más controlan el lenguaje, un poco más que los matemáticos. O la propia tecnología, quiero decir que es absurdo pensar que la tecnología, las nuevas tecnologías, son garantes de liberaciones o emancipaciones sociales o antropológicas. Yo creo que no hay ninguna tecnología que no introduzca nuevos márgenes de alienación. Y en el libro hay algunos capítulos dedicados a estas formas de alienación. Pero cuando hablo, por tanto, de ser conservadores en lo antropológico, lo que hago es aceptar, no solo resignadamente, sino con un cierto alborozo, que existen márgenes de alienación que es necesario conservar si queremos seguir definiéndonos como seres humanos. Y como digo, el primero de esos es el cuerpo. Y lo que caracteriza al cuerpo es que es lento y que es frágil. Yo el otro día lo pensaba, cogí en el metro de Madrid, pensaba en las películas de ciencia ficción de los años 50 y 60, ¿no? Que fue un género particularmente demandado por el público, sobre todo estadounidense, en los años 50 y 60. Y en estas películas de ciencia ficción, la imaginación de los guionistas pues inventaba toda una serie, todo un conjunto de elementos tecnológicos muy refinados y más o menos convincentes. Todos esos elementos de atrezzo tecnológico ya han sido superados, o sea que son bastante rudimentarios respecto a los avances tecnológicos que se han producido después de producir esas películas. Pero siempre tenían un problema las películas de ciencia ficción, a mí me lo parecía, y es que no sabían qué hacer con los cuerpos, ¿no? Se inventaban naves espaciales sofisticadísimas, unos aparatos tecnológicos que nos parecen muy primitivos, pero que entonces, desde luego, eran enormemente refinados y sofisticados. Pero este aquí, que ahí estaban los cuerpos, los protagonistas eran seres corporales, criaturas finitas con dos piernas, una nariz, dos brazos, dos orejas, que habían evolucionado filogenéticamente muy poco. ¿Y qué hacían? Pues les ponían unos trajes muy ridículos, ¿no? Recordáis que era, curiosamente, ese mundo muy avanzado, un mundo que suprimía la moda. Ya no había moda, pero todos llevaban unos trajes que uno tenía que imaginar que eran muy funcionales, pero que además de no ser particularmente bonitos, pues no parecían tampoco muy cómodos, y trataban de resolver ese fallo, es decir, la existencia del cuerpo, con unos trajes verdaderamente pelosos.
pero era una manera de indicar ya eso, ¿no? Que el cuerpo es algo fallido, algo lento, algo obsoleto, algo que va muy por detrás de todo lo demás. Y claro, yo estaba el otro día en el metro y veía a un montón de españoles afectados por la crisis, que vestían con cazadoras avejentadas, con rostros cansados, legañas, ojeras y demás, manejando tablet, iPad, iPod, iPhone y no sé qué, todas esas cosas que ya estaban en esas películas de ciencia ficción, ¿no? Los cuerpos son eso. Y los cuerpos tienen esta fatal característica, y es que son frágiles y se mueren. Y la muerte ya introduce un margen de opacidad, de alienación, contra el que no vamos a poder luchar nunca. Precisamente, si hay algo que reprochar, entre otras muchas cosas, a eso que Pasolini llamaba el hedonismo de masas, al consumismo, digamos, al capitalismo consumista, es que ha generado de alguna manera la ilusión, con los efectos terribles de debilitamiento de los propios recursos materiales, ha generado la ilusión de que somos inmortales, de que va a haber siempre una prótesis que nos van a poder exponer en lugar de nuestro hígado, de nuestra pierna o de nuestro ojo derecho si lo perdemos. Es una ilusión, como veis, mercantil, ¿no? Nosotros siempre podemos ir a renovar aquello que que hemos consumido, o aquello que ya no queremos, podemos volver a encontrarlo en el mercado. El cuerpo no, el cuerpo se muere, ¿no? En un accidente de tráfico, la única parte afectada que no puede ser repuesta en el mercado, desde luego el coche Seat o Fiat, sí, pero el niño que ha perdido la vida, pues obviamente no puede ser repuesto en el mercado. Y esto es enormemente importante, porque los cuerpos están de alguna manera siendo permanentemente cuestionados por el capitalismo y por la propia tecnología ancilar del capitalismo, y junto con los cuerpos las cosas mismas, ¿eh? Yo he dicho muchas veces, lo he escrito muchas veces, que es la primera vez que la humanidad ha vivido en sociedades sin petróleo, en sociedades sin hierro, en sociedades sin escritura, pero es la primera vez que estamos a punto de vivir, yo diría que ya vivimos de alguna manera, en una sociedad sin cosas, en el que las cosas entendidas precisamente como depósitos de memoria, como manuales de instrucciones, no existen ya. Esa broma que yo también hago a menudo, ¿no?, citando a un filósofo de todos conocidos, ¿no? El problema del capitalismo no es ya que no podamos bañarnos dos veces en el mismo río, es que no podemos sentarnos dos veces en la misma silla, ¿no? Porque el mercado ya nos ha quitado de debajo del asiento, apenas nos levantamos, la silla en la que nos sentábamos y que de alguna manera formaba parte de nuestra vida, para sustituirla por otra presuntamente más bonita, con más prestaciones, etc. Entonces, conservador en lo antropológico significa, en principio, esas dos cosas muy diminutas, ¿no? Por proteger los cuerpos y proteger las cosas como símbolos en el sentido griego del término, como contrato entre seres humanos. Pero los cuerpos, en el sentido de que si no entendemos que el valor de un ser humano no tiene que ver con el hecho de que haya sido creado por Dios, sino de que ha sido trabajado con una madre, por ejemplo, pues creo que no entendemos en absoluto por qué conviene conservar los cuerpos como condición mínima para las relaciones sociales, antropológicas entre los seres humanos. Eso que yo explico, ¿no?, a través, si queréis, un poco de la teoría más banal del valor, de decir, no, los cuerpos no son sagrados, los cuerpos son frágiles. Y si tienen valor es como todas las otras cosas, porque cosas son los cuerpos, tienen valor porque alguien les ha prestado atención, porque alguien ha trabajado esos cuerpos durante mucho tiempo. Como digo, hasta ahora, durante miles de años, quienes han trabajado los cuerpos han sido las mujeres. Y eso ha tenido un coste tremendo para las mujeres, porque al final el trabajo implica un vínculo tan fuerte con el objeto, que al final hay muchas mujeres maltratadas que siguen vinculadas a sus maridos, sencillamente, aunque parezca una paradoja, porque les han lavado los calcetines. Cuando uno cuida un cuerpo, se acaba vinculando de un modo comprometido a él. En todo caso, los cuerpos no cuidamos los cuerpos porque tengan valor, sino que tienen valor porque los cuidamos. Y por lo tanto, debe haber toda una política generada en torno al cuidado de los cuerpos. Por lo tanto, conservador antropológico significa eso, y significa también entender que
el lenguaje, la ceremonia, la liturgia, están inscritas entre las leyes de reproducción social que caracterizan a los seres humanos. Podemos quizá imaginar un mundo sin ceremonias, sin tradiciones, sin fiestas, pero yo sinceramente me parece que no sería un mundo humano. A mí no me apetece pensar en un mundo así. Y si hay un sector de la izquierda que piensa que el progreso histórico nos llevará a un mundo de transparencia total en el que los intercambios entre los seres humanos no incluirán ninguna opacidad, y cuando hablo de una opacidad hablo de una superstición, hablo también de celos, hablo de fiestas, de bodas, hablo hay una reivindicación de la boda, no de la boda tal y como la entiende un católico, ¿no?, sino del hecho de la necesidad de marcar, ¿no?, una relación de alguna manera públicamente, que todo el mundo que se enamora necesita gritarlo a voces, ¿no? O sea, en todos los enamorados escriben un poema o graban esas cosas ingenuas, ridículas, cursis, que son sin embargo yo creo que indisociables de algo enormemente humano y enormemente patético, ¿no? Esta vergüenza de ir a morirse que tenemos todos, todos sentimos vergüenza de ir a morirnos. ¿Y cómo combatimos la vergüenza de ir a morirnos? Pues con eso, con ceremonias, con tradiciones. Y claro, las relaciones de dominio, las relaciones de poder parasitan las tradiciones, pero las tradiciones no necesariamente tienen que vehicular relaciones de dominio, relaciones de poder inicuas o injustas. Y eso, ¿no? Eso que a veces no se ha entendido bien desde la izquierda, el hecho de que vamos a seguir siendo infelices en ese otro mejor mundo posible al que todos aspiramos, y que por lo tanto la cuestión social inmediata en un mundo mejor nunca será la cuestión metafísica del sentido de la vida, porque los seres humanos han producido poca igualdad, poca justicia, poca democracia a lo largo de la historia, pero el sentido de la vida no han tenido ningún problema para producirlo. Lo producimos como los caracoles producen baba, ¿eh? Y vamos a seguir produciendo siempre sentido de la vida, y en la medida en que produzcamos sentido de la vida vamos a introducir márgenes de alienación y de opacidad, márgenes necrosados, potencialmente muy peligrosos. ¿Por qué? Porque es verdad que hay relaciones de dominio, como el patriarcado, que parasitan, ¿eh?, que parasitan las ceremonias, que parasitan las tradiciones, que quieren hacerse pasar por tradiciones cuando son relaciones de dominio inicuas e ignominiosas. Y digo yo, por eso volvemos a la tercera parte de la tríada, ¿no? Digo, si no podemos vivir nunca en un mundo de transparencia, si no hay ninguna forma científica de ser un ser humano, si todas las formas de ser un ser humano son chapuzas que hay que estar renegociando todos los días, y si sin embargo sí hay, digamos, situaciones de excepción en las que de pronto somos de alguna manera autotransparentes o los demás son transparentes para nosotros, es necesario que esos momentos de transparencia queden fijados de alguna manera, queden registrados públicamente. Eso es la instancia, luego habrá que discutir mucho sobre el contenido de ese término, pero es la instancia que llamamos derecho. Por eso yo digo que esa propuesta tiene que ser institucionalmente reformista. Yo creo que en condiciones muy malas y bajo regímenes como el capitalista, que lo han vaciado completamente de sentido cuando no le han dado patadas y lo han utilizado en su contra, yo creo que la tradición ilustrada ha inventado procedimientos, que ya digo, luego el capitalismo ha inhabilitado, para fijar esas transparencias, ¿no? Por ejemplo, la idea de constitución. Yo creo que no puede haber un proceso constituyente permanente. El proceso constituyente permanente es el capitalismo, que está constantemente destituyendo las cosas, las propias instituciones, pero las sillas y los cuerpos. Por lo tanto, tiene que haber una instancia que recoja, que nos recuerde esos fogonazos de transparencia que a veces iluminan las sociedades. Bueno, esos fogonazos son revoluciones, ¿no? Digamos, por ejemplo, y si hemos dicho que que la única manera de librarse del capitalismo es a través de una revolución, pues yo diría que cuando hayamos hecho esa revolución tiene que cristalizar en instituciones. O sea,
El libro hace una clara defensa de la institución y, por lo tanto, también del derecho. Del derecho entendido precisamente como la fijación, la coagulación de la transparencia en un mundo caracterizado por la opacidad, caracterizado por la alienación. Si vamos a estar siempre alienados de alguna manera, unas más halagüeñas que otras, tenemos que saber qué es lo que en cualquier caso no debemos nunca permitirnos. No hay ninguna asamblea que por muchos votos a favor que tenga pueda decidir que hay que torturar a todos los niños de Mitilene. No puede haber ninguna asamblea que decida por ninguna mayoría, aunque sea absoluta, que tenemos que declarar cautivas y esclavas a todas las mujeres de Mitilene. Tenemos que tener siempre claro, cuando nos reunimos en asambleas, que hay ciertas cosas que no queremos hacer. Que ha habido un momento de transparencia en el que hemos decidido que eso no lo queremos hacer. A eso lo llamamos constitución. Hay constituciones buenas y constituciones malas. Pero evidentemente, como vamos a volver a ser arrastrados por la cólera, por el furor, por los celos, por la maldad, por la oscuridad, es muy necesario que tengamos algo que nos recuerde que cuando estábamos tranquilos, como decía Voltaire, hemos decidido que no queremos torturar, que no queremos ejecutar a nadie, que no queremos esclavizar a nadie. Por eso, obviamente, no hay ninguna verdadera constitución bajo un régimen capitalista, porque un régimen capitalista es un régimen, digamos, de canibalismo institucionalizado. Entonces, hay una contradicción en los términos entre constitución y capitalismo. Es tan contradictorio como ser vegetariano y caníbal al mismo tiempo, ¿no? No se puede ser vegetariano y caníbal y, por lo tanto, no se puede ser capitalista y Estado de Derecho al mismo tiempo. Por lo tanto, hay también esa reflexión sobre el derecho como la instancia que nos va a recordar en todo momento cómo tenemos que protegernos al mismo tiempo de la historia que amenaza con devorar la sociedad y defendernos también de la sociedad que, a través de la opacidad, puede acabar haciéndonos creer, por ejemplo, que el patriarcado es una tradición, o que la ablación del clítoris es una tradición, o que la lapidación de las mujeres es una tradición. Es muy necesario, por tanto, que esos momentos, esos fogonazos de transparencia, queden recogidos en una instancia que llamamos derecho y en unas instituciones que habrá que reformar, porque las instituciones son también criaturas sublunares sometidas a corrupción y por eso tendremos que estar muy atentos para reformar esas instituciones cuando se hayan avejentado de tal manera o hayan sido secuestradas de tal manera que ya no cumplen su función. Y bueno, me voy a callar ya diciendo, por tanto, que este es un poco el propósito del libro, ¿no? Revolucionarios en lo económico, conservadores en lo antropológico, historia frente a sociedad, con esa instancia de derecho que es la que nos debe siempre defender al mismo tiempo de la historia y de la sociedad. Gracias.